Un poco de sinceridad es algo peligroso, y mucho de ella es fatal. Oscar Wilde. José Canseco, la verdad duele. Canseco ha escrito un libro muy comentado llamado Juice, donde narra la verdad sobre el uso de esteroides anabólicos y hormonas del crecimiento humano. Por lo que he escuchado, más o menos, yo era el único individuo en las grandes ligas de béisbol que usaban esteroides, pero eso es difícil de creer. Mayor de béisbol, José Canseco, ha solicitado oficialmente protección por quiebra en el estado de Nevada. El seis veces All-Star suma menos de $21,000 en activos y casi 1.7 millones en pasivos, incluyendo más de $500,000 al servicio de impuestos internos. Cuando entré en la liga en 1985, comparándolo con el de ahora, el juego ha cambiado completamente, ha sido totalmente reestructurado. Es por eso que los muchachos están bateando 50, 60, 75 jonrones. Si son inducidos por esteroides, es en lo que se ha convertido el béisbol. José Canseco menciona nombres, algunos de ellos jugadores superestrellas, los cuales han negado categóricamente los cargos, pero ninguno de ellos accedió a hablar frente a la cámara al respecto. Aunque ellos y muchos otros han estado llamando públicamente a Canseco de muchas formas, principalmente mentiroso. ¿Jura solemnemente que es el testimonio de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Señor presidente, miembros del comité, distinguidos invitados, mi nombre es José Canseco y durante 17 años jugué béisbol profesional. Me siento honrado por la oportunidad de comparecer ante ustedes hoy. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado que mi habilidad atlética y mi amor por el juego americano me trajera a este lugar y al tema del que hablaré ante este comité. Cuando decidí escribir la historia de mi vida, estaba consciente de que lo que revelaría sobre mí y el juego que practiqué durante la mayor parte de mi vida crearía un gran revuelo en el mundo del atletismo. Sabía que mis revelaciones sonarían en los pasillos de esta cámara y en los corazones de muchos. Mi corazón y mi más sentido pésame para esas familias que perdieron a sus hijos por el uso de esteroides. Hoy me comprometo a hacer todo lo posible para ayudar a transmitir a la juventud de los Estados Unidos
los peligros que acarrea el uso de esteroides. Después de esta audiencia, estaría feliz de trabajar con ellos en cualquier forma que pueda para ayudar a transmitir a la juventud de este país el mensaje de que el uso de esteroides es innecesario para ser un gran atleta y que es perjudicial su uso para quien los toma. El béisbol es el pasatiempo nacional. Y lo que estás diciendo es que el pasatiempo nacional... ¿Está alterado? ¿El pasatiempo nacional está alterado? Está alterado, sí. Así es. Eso es lo que estás diciendo. Es la realidad. Mi hermano y yo no éramos muy buenos jugadores de béisbol. Cuando éramos pequeños luchamos mucho, cometí muchos errores. Jugamos con jugadores más grandes como Palmeiro y Danny Tartabull. Esos chicos estaban al máximo de su capacidad en la preparatoria. Eran jugadores increíbles, eran 100 veces mejores jugadores que yo. Yo era un don nadie. Era una especie de relleno, un suplente. Y estos muchachos, Tartabull, Palmeiro, eran admirados. Ya tenían el título de ser las próximas superestrellas de las grandes ligas. Y yo era un don nadie. Yo era solo un niño quien eliges en último lugar. Mi padre iba a todos nuestros juegos y si cometíamos un error nos abucheaba hasta que terminaba. Y más de la mitad de las veces recuerdo a mi hermano y a mí salir corriendo del campo llorando y corriendo hacia nuestra mamá. Él era, según mi descripción, muy militante, perfeccionista, seguía las reglas, todo era según las reglas. No violaba la ley por pequeña... por más pequeña que esta fuera. Nunca mostró muchas emociones hacia nosotros, excepto tal vez enojo. De vez en cuando, él era un individuo anticuado de una Cuba antigua y creo que en aquel entonces la fisicalidad era aceptada, no como lo es hoy, así que recibimos palizas de vez en cuando, por extraño que parezca. Pero... irónicamente, mi madre nunca se enojaba. Ella era, ya sabes, el tipo de persona que cuando había un problema estaba tranquila. Ella era quien calmaba a mi padre cuando se exaltaba, sin duda. Pero creo que mi padre tenía buenas intenciones y creo que después se dio cuenta de que la forma en que lo hacía estaba mal. Hizo lo mejor que pudo y yo definitivamente amaba mucho a mi padre. Crecí amando a los Yankees y a Mickey Mantle. Lo idolatraba y, como un gran fanático de los Yankees, solía escribir a muchos atletas cuando era joven. Les escribía cartas pidiéndoles una foto y me enviaban una foto autografiada. Tengo casi todas las fotos de los Yankees y muchas de los Orioles. Tengo a Brooks Robinson, Mickey Mantle, Buck Powell. Conseguí a Tim McCarver de San Luis. De muchos, muchos atletas diferentes. Creo que entonces eran más sinceros. Creo que estos chicos eran... más honestos, y ya sabes, bueno, en el pasado, en aquella época, todos salían de traje al partido y parecía que estaban más decididos a ganar que a fijarse en el sueldo. Mi jugador favorito era Reggie Jackson, por su increíble poder y, más que por eso, por su presencia y el hecho de que era un artista. Y creo que la gente iba a verlo jugar porque querían lo que Reggie Jackson iba a hacer, ya sea que se ponchara 4 veces o conectara 4 jonrones. Era un jugador muy entretenido. Un momento, hay mucho ruido de fondo. ¿Lo escucharon? Porque escucho demasiado ruido. Sí, lo escucho. Creo que sí. ¿Cómo podemos arreglar eso? Especialmente en esta parte, no lo quiero así porque solo lo diré una Exactamente. Vez. Exactamente. Esto no habrá una segunda toma, así que cuando hable de mi mamá y esto pase, no lo voy a hacer 2 veces, te lo digo ahora mismo. Mi mamá siempre estuvo ahí para protegernos, para guiarnos. De hecho, ella era conocida por eso, por cuidar de nuestra familia y de otros niños del vecindario. Ella era muy callada, extremadamente anticuada, muy cariñosa, ama de casa, alguien que estaba en casa todo el tiempo, solo hablaba español. Decidió que su cultura era la cubana, entonces ¿por qué hablar inglés? Incluso cuando se mudaron a Estados Unidos, irónicamente,
Mi padre, uno de sus trabajos parciales en Cuba era el de profesor de inglés, por lo que hablaba un inglés muy fluido y perfecto. Pero mi madre decidió, no, soy de ascendencia latina, solo voy a hablar español, no voy a aprender ni una pizca de inglés. Pero ella siempre estaba ahí para protegernos cuando mi padre intentaba darnos una paliza. Y ya sabes, ella era como la base de la familia. Ella era una persona que cuando había un problema estaba tranquila y era quien calmaba a mi padre cuando se exaltaba, sin duda. Pero creo que mi padre lo hizo lo mejor que pudo. En mis primeros años en las ligas menores de béisbol realmente no tenía futuro. Pero me sucedió algo trágico que me corrigió. ¿Quieres hablar sobre eso o...? Sí, ¿por qué no? Mi mamá sufría, a veces, migrañas. De hecho, yo también padezco migrañas. Así que ella sufría de eso. Creo que ella tenía 51 o 52 años. En ese momento, yo estaba en Modesto, California. Mi madre nunca me había visto jugar béisbol profesional. Porque en ese momento, creo, yo ganaba $600 al mes. Y mi idea era que eventualmente ella fuera con mi padre a verme jugar. A mitad de temporada, mientras estaba en Modesto, California, la llamé por teléfono. Y en este punto, estaba a punto de dejar el béisbol y tratando de hacer otra cosa. Estaba luchando mucho, era muy joven, muy inmaduro. No sabía qué hacer, qué dirección quería tomar. No tomaba el béisbol en serio en absoluto, mis estadísticas eran bajas. Y a mitad de temporada, mi hermana llamó y dijo, ven a casa. Tienes que volver a casa ahora mismo. Y no me dijo por qué. Dije, ¿qué está pasando? Mamá está enferma, tienes que volver a casa. Al día siguiente tomé un vuelo directo al hospital. Entonces me dijeron, tu mamá está muerta. Tuvo un aneurisma cerebral y murió. La tenemos con soporte vital. Es decir, el cerebro está muerto, no hay actividad cerebral, pero mantiene vivo el cuerpo. Entonces entré y quedé en shock. Perdí a mi mamá. Y perdí la cabeza, comencé a llorar. Y siempre quise que ella me viera jugar, así que le dije en el acto, por ti voy a convertirme en el mejor jugador de béisbol del mundo. Voy a hacer lo que sea necesario. No me importa lo que sea. Eso se hará. Esa es mi promesa para ti, mamá. Así que eventualmente no habría más actividad cerebral. Pasaron unas semanas y tuvimos que tomar una decisión para quitarle el soporte vital. Fue el peor día de mi vida porque pensé, era un niño y pensé que tal vez había una posibilidad, pero nunca sucedió. Finalmente le quitamos el soporte vital y eso me sacudió por completo. A partir de ese momento, supongo, lo que hice fue dedicarme estrictamente a convertirme en el mejor jugador del mundo para lograr lo que le había prometido. Esto era hacerlo morir, punto. No había punto intermedio, porque mi promesa era llegar a ser el mejor del mundo. Por lo que he oído, más o menos, es que yo era el único individuo en las grandes ligas de béisbol que usaba esteroides. Así que eso es difícil de creer. Si el Congreso no hace nada sobre este tema, continuará para siempre, eso se los garantizo. Esto convierte a los malos jugadores en buenos, los buenos en grandes, los grandes al Salón de la Fama, lo creo absolutamente. Cualquiera que diga lo contrario, está mintiendo. Hay una razón para hacer esto, y esto es básicamente lo que vemos. Cuando los atletas profesionales eligen el dinero sobre su integridad y su legado, y lo están haciendo una y otra vez. Fame for Alex Rodriguez here at Fenway Park, and is sure to continue in all visiting ballparks the rest of the season, as he hears a whole lot of booing from the fans here at Fenway. Creo, en mi opinión, que lo más efectivo ahora
sería que admitamos que hay un problema importante. Mi punto es, ¿qué hizo mal José? ¿Por qué no debería mencionar los nombres de estos tipos? En primer lugar, hizo el juego muy interesante. Es un juego aburrido. Al menos llamó la atención. ¿Y por qué no debería mencionar a estos tipos si Mark McGuire está tomando esteroide y obviamente lo hace porque no está demandando a José? Que sea un hombre y se ponga de pie y diga, sí, lo estoy haciendo. Supongo que es un tema delicado, ¿sabes? No puedes odiarlo por decir la verdad, pero se siente como si fuera solo un gran plan para ganar dinero. ¿Sabes? Ahora parece un ser humano deprimido. Si sigues su Twitter, habla de su novia o esposa, o lo que sea que sea. Y envía un montón de mensajes muy contradictorios. Mensajes de Twitter, es complicado, ¿sabes? No sé cómo juzgarlo en este momento, la verdad. ¿Antes de ese periodo nunca pensaste en usar esteroides? Nunca los consideré. Sabía de ellos. Tenía amigos que los estaban usando. No quería seguir ese camino. Conocí a un amigo. Su nombre era Ricky. Y le pregunté, ¿cómo puedo volverme más grande, más rápido y más fuerte? En este momento, estaba completamente consumido y obsesionado con convertirme en el mejor jugador del mundo. Hice todo lo posible. Leí información, hablé con la gente, vi técnicas de entrenamiento, vi dietas, analicé el juego. Obtuve todas las ventajas posibles para convertirme en el mejor del mundo. Nunca olvidaré el día en que Ricky dijo, bueno, tú puedes. En ese momento yo tal vez había crecido un poco, tal vez 6 o 7 pies, alrededor de 160 libras. Él dijo, bueno, sé cómo hacerte más fuerte. Dije, ¿cómo es esto? Esteroides. Y yo dije, hagámoslo. Si eso me llevara al objetivo de lo que le prometí a mi madre, vamos a hacerlo. Recuerdo la primera vez que me inyectó. Estábamos en su casa, en su baño. Y estaba muy nervioso, no sabía qué esperar. Cosas pasaban por mi mente mientras me inyectaba, como, oh, Dios mío, voy a morir o voy ya... Como si escuchara todos estos mitos y rumores sobre los esteroides. De repente se me va a expandir la frente, me va a salir un cuerno, esas cosas harán que haga ruidos como un caballo. ¿Qué va a pasar? Entonces, básicamente me inyectó y no pasó nada. Dije, ¿eso es todo? Él dijo, ¿eso es todo? Lo que la gente no sabe de mí es que soy perfeccionista. Trabajé muy duro. Claro que usé esteroides, pero trabajé en la Universidad de Miami con técnicos de velocidad. Analicé la técnica de golpeo. Lo principal era porque yo era muy alto y cada vez más pesado. Era poder acelerar mi arranque. Así que no quería ser el prototipo del tipo grande que no podía correr, así que trabajé muy duro en el cambio de peso. Aceleración... Biomecánica de la carrera. La distancia más corta del punto A al punto B. Deslizamientos adecuados. ¿En qué parte de la espalda deslizarse? Vi videos de lanzadores. ¿Qué consejos daban? Su sincronización desde el home, desde el montículo del lanzador hasta el plato de home. ¿Quién era el receptor? ¿Cuánto tiempo llevó ejecutar un determinado lanzamiento? Lo que cuenta para ejecutarlo. Así que analicé todo. Aproveché todas las ventajas posibles. ¿Sabes qué? No es suficiente llegar a las grandes ligas. Eso nunca es suficiente. Si vas a llegar allí, tienes que ser el mejor del mundo en eso. Así que todavía no era suficiente. En el 87 creo que robé 15 bases y me hicieron out 2 veces. Estaba experimentando. En el 88 trabajé muy duro durante la temporada baja y dije, es hora. Es hora de mostrarle al mundo lo que realmente puedo hacer. Voy a hacer el 40-40. Incluso cuando despegué, la adrenalina estaba tan alta que sentí como
si estuviera flotando. No sentía mi cuerpo. Realmente no tenía control y recuerdo deslizarme. Me dijeron safe. Y mirando hacia adentro y la luz y todos diciéndome recoge la base, recoge la base. No sabía que podía hacer eso. Entonces me incliné, agarré la base y en realidad estas bases están en el suelo con un tubo muy apretado. Pero tenía tanta adrenalina fluyendo que solo la saqué. Sentí como si arrancara todo el suelo y me la puse en la cabeza como lo hice. Y recuerdo esa noche. Aún no sentía que hubiera cumplido la promesa que le hice a mamá hasta que el mundo lo reconoció. Lo que yo dijera no importaba. Era lo que, ya sabes, dirían los fans. Dirían los críticos. Y ese año, después de todo eso, fui elegido por unanimidad de MVP y clasificado como el mejor jugador del mundo. Y así lo decían en los periódicos. Sí. En todas partes, en todo el mundo. Y fue entonces cuando dije, mira, lo hice. Mamá, por ti. Sabes, hacer jonrones es sexy. A las chicas les gusta eso, entonces ya sabes, en Oakland de eso se trataba. Eli Maguire, ¿no? Ya sabes, de eso se trataba. Creo que hay una gran idea errónea respecto a lo que los esteroides te hacen. No hay peros al respecto. Creo que la gente cree que un tipo promedio de la calle podrá inyectarse esteroides y convertirse en Superman. El Capitán América lo hizo. Eso es un problema. Vi la película de Capitán América. Básicamente tomaron a un tipo promedio. Un chico muy pequeño que no podía entrar al ejército o a la marina o a los Marines. Y lo pusieron en esta especie de recipiente. Y le inyectaron productos químicos. Y de repente salió el Capitán América. Los químicos de los esteroides no funcionan así en absoluto. Eso es solo una película. No se puede hacer de un individuo promedio sin coordinación física, percepción de profundidad o habilidad atlética un atleta profesional. Ni una superestrella de las grandes ligas. Es imposible. Ya debes tener un talento increíble que Dios te ha dado. Coordinación física, percepción de profundidad y capacidad atlética. Para triunfar en cualquier deporte, incluso eso no garantiza que lo lograrás. Debes tener la mentalidad correcta. Valores de trabajo y ética profesional para tener éxito. He oído mucha gente decir, bueno, sí, si no hubieras usado esteroides, ni siquiera habrías llegado a las grandes ligas. Esa es una de las declaraciones más falsas que he escuchado en mi vida. No tiene sentido. Los esteroides estaban completamente permitidos en las grandes ligas de béisbol. En realidad no se sabía mucho al respecto de manera pública. Entonces, los jugadores los usaron. Cuando los usé, realmente nunca pensé que estaban permitidos en la MLB. Creo que lo primero fue que iba a cumplir la promesa que le hice a mi madre, número uno. En el camino, la MLB definitivamente sabía que yo y otros jugadores estábamos usando químicos, sin duda alguna. Realmente no fue algo de lo que se habló, para serte honesto. En cierto sentido, puedes o no usarlos una vez aceptados en el béisbol, punto. Yo los usé, otros jugadores los usaban. De hecho, eduqué a otros jugadores, entrenadores. Quien quisiera escuchar y quien quisiera convertirse en un mejor jugador para ayudar al equipo, sus ciudades, su situación financiera. No era el tipo de persona que oculta lo que está haciendo. Ni siquiera estaba relacionado con eso. Si me hubieras preguntado, José, ¿cómo lo estás haciendo? Yo hubiera dicho, escucha, estoy usando sustancias. Me estoy incorporando a este duro entrenamiento con estos suplementos. Pero simplemente no funcionan de la noche a la mañana. Y ellos no funcionan sin que tú también trabajes duro. ¿Sabes? Babe Ruth, él bebía. Probablemente se emborrachaba e iba a hacer home runs. Nadie dijo nada al respecto. Los años 60, 70, nadie estaba buscando nada. No sabemos qué estaban haciendo. Podrían haber estado haciendo algo, ¿verdad? No tenemos idea de cuánto tiempo han estado realmente
los esteroides en el béisbol. Incluso en mi época, cuando había pruebas desde el principio, si un jugador daba positivo por algo, a la MLB no le importaba. Básicamente, lo encubrían. Sí. No hay duda. Estoy seguro de que alguna vez alguien mencionó los esteroides. Vamos a probar, vamos a dar positivo. Está bien, no es la gran cosa. Okay. Está siendo aprovechado en el juego. Y lo gracioso de esto es que las grandes ligas de béisbol, en un punto con estos enormes y fuertes bateadores, estaba volviendo un escenario entretenido también. Sí. Los fans querían salir, querían el valor de su dinero. Quieren ver a Maguire y Canseco bater una pelota de 600 pies y a un tipo grande robarse una base. Querían ver algo fuera de lo común. Y los esteroides eran parte del juego. Y realmente no se habló de ello de ninguna manera entre los jugadores, la sede del club, los entrenadores, como algo negativo. Era ganar a toda costa. Y a toda costa significa sacrificar tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, todo. Para ganar el juego. ¿Sabía que otros jugadores estaban usando esteroides? Que yo sepa, no. ¿No lo sabía, señor Canseco? Absolutamente, sí. Dice tan afirmativamente que sabía que otros lo estaban haciendo, pero los demás parecen no ser tan claros al respecto. ¿Fue solo donde... donde usted jugaba? No, lo escuché, lo siento. Bueno, parecen no ser claros en cuanto a si sabían que algunos jugadores estaban usando esteroides. ¿Cree que debería haber alguna duda en la mente de cualquiera? ¿Que los esteroides estaban siendo utilizados por un gran número de jugadores? No debería haber ninguna duda. Ninguna. Bueno, son solos los jugadores. El uso de esteroides ha aumentado. ¿Cree que los entrenadores, los gerentes, los directores generales y hasta los dueños podrían haber sido conscientes que algunos jugadores estaban usando esteroides? No tengo dudas. Absolutamente. Ellos saben que mientras estés en el campo convirtiéndote en un mejor jugador, más grande, rápido, fuerte, y tu valor vaya subiendo, podrán vender entradas por tu nombre y tu capacidad. Y les harás ganar dinero. Es un negocio. En un momento dado, los Atléticos de Oakland, recuerdo cuando llegué por primera vez en septiembre del 85, tenían un promedio de 4,000 o 5,000 personas. En otro momento, Oakland reconstruyó todo su equipo con José Canseco, por ejemplo, Mark Maguire o Rick Henderson. Entonces, llenábamos las gradas con 50,000 por partido y se agotaban las entradas de la temporada y los entrenamientos de primavera. Es mucho dinero. Después de todo lo que pasó y delatar a muchas personas por el libro que escribió, hizo enojar a mucha gente, pero tal vez estaba diciendo la verdad. Y es por eso que la gente se sintió frustrada. La verdad duele y creo que ganó dinero con eso. Sin embargo, ahora no está tan bien financieramente, así que ¿cómo le resultó realmente? Sí, contar tu historia sería una cosa, pero contar la historia de otras personas es otra cosa. Ahora vas a decir nombres. Serán todos los que estuvieron involucrados conmigo. Ya sabes, personas a las que toqué, personas con las que traté, personas que estuvieron involucradas conmigo, ya sea dentro o fuera del campo. Será una narración verdadera. Sabes, al mismo tiempo conoces el béisbol. Los códigos, lo que pasa en la casa club queda en la casa. Lo que sucede en el camino y lo ves en el camino se queda en el camino. Conoces el código, vives según el código. ¿Por qué violar el código? Porque no lo haría, no sería una verdadera narración de mi estilo de vida si no pudiera contar todo. Viniendo del béisbol profesional, diría que quizás ha conocido gente que ha tomado esteroides y ha visto los efectos nocivos. ¿O su mensaje sería que ha visto los efectos directos de los esteroides? Permítame señalar que la regla número 11 de la Cámara protege a los testigos y al público de la divulgación de testimonios difamatorios, degradantes o incriminatorios en sesión abierta. He aceptado, por consejo de mi abogado, no comentar sobre el tema. Habíamos hablado de ello porque sé que cuando estableció el récord de novato no usaba esteroides, pero Maguire tenía un hermano, quien era un ávido levantador de pesas.
También tenía otro hermano que era mariscal de campo en la universidad. Y conocí a uno de los hermanos, el menor, que era muy grande. Un individuo muy musculoso. Creo que finalmente fue él quien hizo que Maguire se interesara por los esteroides. Yo creo que cuando inyecté a Maguire en la casa club, ya llevaba tiempo usándolos. Creo que su hermano fue el primero que le enseñó los esteroides. Y escucha, sí, hiciste 49 jonrones el primer año, pero si quieres romper el récord de todos los tiempos, tienes la capacidad de hacerlo. Y creo que Maguire me observaba, o yo también me estaba desarrollando, y era grande, rápido y fuerte, y Maguire sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. Y otra vez, ¿por qué no seguir el ejemplo? ¿Por qué no usar lo que te hará más grande, más rápido y más fuerte? Y Maguire tenía una muy buena ética de trabajo también, era muy trabajador. Correcto. Si no lo veo saliendo a beber... No, él no era así en absoluto, no, él era muy trabajador, estaba entregado al béisbol también. Correcto. Y obviamente los vimos cuando él y Sammy Sosa rompieron el récord de jonrones. Obviamente ambos tomaron esteroides y regresaron el juego al lugar donde debía estar. El mejor juego del, quiero decir, creo que las grandes ligas le deben mucha gratitud a estos muchachos. Deberían agradecer a Mark Maguire y Sammy Sosa por lo que hicieron. Tenían a toda la nación mirando a estos dos chicos de dos orígenes y culturas diferentes, yendo uno contra el otro y destruyendo el récord de jonrones con todas las miradas de todos los deportes posibles. Incluso si no veías béisbol, estabas viendo esta carrera. Y creo que la Liga Mayor de Béisbol les debe mucho agradecimiento a Sammy Sosa y a Mark Maguire, definitivamente. Si va con eso otra vez, le haré otra pregunta, que cualquiera puede responder de forma sencilla y directa, espero. Si se demuestra que un jugador ha establecido récords mientras usaba esteroides, ¿deben mantenerse esos récords? Señor Canseco. Es imposible medir. Supongo lo que hacen los esteroides a un jugador y a otro. No existe ninguna pauta para saber, digamos, bueno, si hizo 60 o 70 jonrones porque estaba tomando esteroides, vamos a quitar el 20 o el 25% de sus jonrones. Es imposible. Entonces, ¿quién es el rey de los jonrones? Bonds. Obviamente. Lo diré de nuevo. Bonds era una superestrella. Realmente lo creo. Incluso si usó esteroides, nadie ha demostrado que los haya usado todavía. Correcto. No hay pruebas. Hay muchas acusaciones de que lo hizo, pero no hay pruebas. Bonds lo es. Quiero decir, seré honesto contigo. Maguire es el mejor bateador derecho consistente que jamás haya visto, y sin duda Bonds es la mano izquierda más potente y consistente que jamás haya visto. Entonces, estos tipos son simplemente devastadores. Y ahora sigue el gran Willy Banks, y a las 12 cuando consigue uno adentro. ¿Sabes? Por la forma en que los Tigres lo superaron en el primer juego, tiene que estar adentro. Alex Rodríguez es el jugador mejor pagado del béisbol. Él es básicamente el modelo en las grandes ligas de béisbol. Él y yo éramos muy buenos amigos cuando él era muy joven. De hecho, lo tomé bajo mi protección, lo traje a mi casa y lo ayudé. Hay una entrevista con Peter Gammons que vi y Peter dijo, ¿qué tipo de sustancias estás tomando? Y tú dijiste, esteroides. A-Rod y Peter, esa es la cuestión. Era una época tan relajada. Era como decir, solo responde la pregunta, A-Rod. Realmente nunca respondió. Bueno, si no respondes, obviamente significa que lo estabas haciendo. Claramente no lo niega, no está diciendo, no, nunca los toqué. Obviamente eso significa sí. Y ya sabes, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo estaba haciendo. No entiendo. ¿Por qué no lo hizo? Sé que escribí el libro sobre ello para limpiar el juego y, soy muy honesto, lo escribí por enojo hacia la MLB. Pero como dije, mis emociones estaban mezcladas. Era ira, tristeza, odio. Ya sabes, algunas risas, pero fue una montaña rusa emocional. Pero no sé por qué los jugadores no salieron y dijeron ni qué. Lo hicimos. Había mucha presión para que ganáramos. Ganarlo es todo en Estados Unidos. Nadie se acuerda del segundo lugar. Eso es bien sabido. ¿Cuántas veces hemos escuchado? En cualquier deporte. Oh, eres demasiado pequeño. Oh, si fueras un poco más grande, tendrías mucho más poder. Entonces nosotros como niños hacemos todo lo posible para cumplir
lo que deseas. Creo que estamos pasando por alto el hecho de que no solo sabemos responsabilizar a los jugadores, también a todos los errores, incluida la dirección. Los entrenadores, los ejecutivos y todos los que participan en esto, y si realmente queremos arreglar la situación en la que nos encontramos ahora. En la Liga Mayor de Béisbol ha sucedido por mucho tiempo, sin embargo, lo permiten porque siguen llenando estadios. El béisbol tenía grandes ingresos y simplemente lo dejaron pasar. Y luego, finalmente, cuando salió a la luz, fue solo el efecto dominó. Todo el mundo lo sabía y tenían que hacer algo. Bug Selig estaba con las manos atadas. Tenía que salir y decir algo, porque con las pruebas de drogas obligatorias y las pruebas aleatorias no creo que vuelva a pasar. Solo porque no quieren que los atrapen. La primera vez que te descubren, te suspenden de 50 juegos, la segunda vez se termina la temporada. Entonces, no lo sé. Los deportistas profesionales no querrán perder 20 millones de dólares al año solo por tomar esteroides. Quiero decir, Cabrera por Detroit es un jugador increíble. Pero si alguna vez adelgaza y se vuelve musculoso, todos empezarán a interrogarlo. Es un tipo grande, así que... La MLB suspendió a Rafael Palmeiro de Baltimore por 10 días por la violación a la política del uso de esteroides. El primera base de los Orioles negó haber usado esteroides durante una audiencia en marzo pasado. Señor Palmeiro, ¿jura solemnemente que su testimonio será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, comisario, por estar con nosotros hoy. Mi nombre es Rafael Palmeiro y soy un jugador de béisbol profesional. Resumiré mis comentarios hoy. Déjenme empezar diciéndoles esto. Yo nunca he usado esteroides. Punto. Estaba mirando a los jugadores que estaban allí porque estaba completamente confundido. ¿Cómo esos jugadores podían sentarse ahí y no tener respeto por la audiencia y los miembros del Congreso? Específicamente Rafael Palmeiro, quien... básicamente dijo, no sé cómo decírselos, pero nunca he usado esteroides. Y lo estoy mirando y pienso, Rafi, te inyecté. Te puse en contacto con alguien para adquirirlo. ¿Qué diablos está pasando? Creo que cuando eso pasó, me di cuenta de que, en cierto modo, eso solidificó mi idea de que las grandes ligas de béisbol y la asociación de jugadores... y los jugadores ahora estaban confabulados en mi contra. Así que básicamente peleaba contra un ejército yo solo. Y me di cuenta de que me esperaba un camino muy largo. Y que estos individuos intentarían hacerme parecer como un loco. El chico perfecto para combatirme era Rafael Palmeiro. Por muchas razones. Número uno, es latino como yo. Era conocido como un individuo muy tranquilo y confiado. Un caballero en el juego de béisbol que conoces. Y un tipo que había logrado mucho en el béisbol. Pero lo que la gente no sabía a puerta cerrada era muy simple. Rafael Palmeiro acababa de dar positivo por esteroides en las grandes ligas, eso lo sabía. Las grandes ligas habían llegado a un acuerdo con Palmeiro. Dijeron, oye, si testificas contra José Canseco, a cambio, te dejaremos seguir jugando y lograr lo que solo un puñado de jugadores han logrado, que sería 500 jonrones y 3,000 hits. Una vez que Rafael testificó en mi contra, tenía garantizado volver a jugar y jugó. Al poco tiempo después de lograr estas hazañas, ¿qué pasó? Alguien dijo, vaya, algo está pasando, José Canseco no puede estar mintiendo. Incluso uno de los miembros dijo, José Canseco no puede ser el único que usa esteroides en MLB. Creo que hicieron una pequeña investigación. Creo que un miembro del Congreso fue citado a la prueba de esteroides de Rafael Palmeiro. Y me di cuenta que una vez que juntaron el nombre de Rafael Palmeiro y el código que se envió a las instalaciones de prueba, si se juntan, demostrará que las pruebas de Palmeiro son positivas. En ese momento... la MLB tenía la prueba irrefutable en la mano y la arrojaron a los medios y dijeron, bueno, miren lo que encontramos, Rafael Palmeiro sí dio positivo por esteroides. Después de decir que no, lo cual es un completo encubrimiento. Entonces nadie quería decir nada.
Nunca he visto a Maguire como a ellos. Estaban asustados. Estaban aterrorizados. Maguire no pudo responder, tuvo que darse la vuelta y mirar por encima del hombro. Me sentí mal por ellos porque eran, en un momento dado, mis amigos y sabíamos que las grandes ligas de béisbol y la asociación de jugadores combinadas eran tan poderosas que no podía culparlos por hacer lo que hicieron. Lo sé. Ahora, y lo sabía entonces, que temía a la MLB. Y que no querían que les pasara lo que a mí me pasó. Porque tenían una familia que mantener. Muchos de ellos que jugaron una larga carrera aún querían seguir en las grandes ligas de béisbol. Ya sea dirigiendo o entrenando en algún nivel. Y tenían miedo. No querían hablar en contra, decir la verdad. Lo contrario a mí, que hablé en contra de una de las entidades más poderosas del planeta, la Liga Mayor de Béisbol. Jugué 17 años. La gente no lo sabe, pero tuve 4 cirugías importantes de espalda, cirugía de codo, cirugía de mano. De hecho, tuve que ocultar una cirugía de espalda a las grandes ligas de béisbol porque pensé que en algún momento me abandonarían. Cuando estaba en Tampa Bay, y mi amigo Glenn Dunn validará esto, solía traer a mi hija Josie para poder verla en Tampa. Jugué la mitad de la temporada con un dolor increíble. De hecho, solía ayudarme a vestirme por la mañana porque no podía moverme. Para cuando llegaba al estadio, estaba tan drogado que estaba listo para jugar con analgésicos. Ese año, en el receso del Juego de Estrellas, tenía 31 jonrones, casi 80 carreras impulsadas y bateaba más de 300. Votaron unánimemente por mí para el Juego de Estrellas y se suponía que iba a estar en la competencia de jonrones. Pero mi espalda me venció. Y no pude ir, y al día siguiente me operaron de la espalda. Tenía otra rotura de disco. La gente no tiene idea de lo que pasé físicamente. Cuánto amo el juego, el dolor que soportaría para jugar al béisbol. Pero, Dios, creo que fueron, ¿qué? 7 equipos diferentes. Estuve en Oakland, Texas, Toronto, Boston, Oakland otra vez, Tampa, Yankees, Medias Blancas. ¿Olvidé alguno? Serían 7 equipos. Entonces, de esos 7 equipos, ¿en qué equipo recuerdas haberte divertido? Sin presión, Dios. Sin nadie sobre ti, simplemente una ciudad bonita. Gente agradable y diversión. Texas fue genial. Me encanta jugar para Texas. De hecho, cuando me cambiaron de Texas a Oakland, recuerdo haber hecho un partido realmente malo. Recuerdo haber golpeado 3 veces en un juego. Y acercándome al túnel, había algunos fans encima del túnel. Y nunca había escuchado esto en mi vida. Ellos dijeron, José, no te preocupes, no te preocupes. Mañana lo haces. No estoy acostumbrado a eso. Solo me poncharon 3 veces. Estoy acostumbrado a que me abucheen y me griten. No puedo creerlo, te poncharon 3 veces. Desquita tu dinero, apestas. Y cuando escuché eso de los fanáticos en Texas, fue muy reconfortante. No podía creerlo. Dije, vaya, qué gran afición que están conmigo a pesar de que jugué mal. Y creo que al día siguiente hice un par de jonrones. Pero nunca había oído comentarios positivos de una afición en ningún lugar. Texas y Boston, pero probablemente Texas más que Boston. Sí. Entonces, hablemos de los fans. Recuerdo una vez en un juego estaban cantando. ¿Estaban cantando Esteroides o algo así? Decían Esteroides y Madonna, ambos. ¿Madonna y Esteroides? Así fue. Y saliste allí y les dijiste lo que querían, ¿y luego qué? De hecho, fue en Boston, en los playoffs. Y en ese momento, habíamos barrido a Boston, pero yo estaba en el jardín derecho. Mm. Y creo que acababa de hacer un jonrón que nos puso arriba por uno. Y recuerdo esa noche porque hacía mucho frío. Y estaba lleno, eran tal vez 50,000 personas. Mm-hmm. Y cuando salí al campo, quiero decir, todos los fans coreaban al mismo tiempo. Esteroides, esteroides. Así que me di la vuelta y flexioné el brazo. Se volvieron locos porque los reconocí y no me enojé. Yo era, ya sabes, siempre me consideré, aparte de un jugador, un animador. Correcto. Y sabía que los fans querían obtener el valor de su dinero. Y creo que lo hemos perdido de vista, o los jugadores de hoy le han perdido la pista. Claro que se trata de ganar, pero hay que entretener a los fans. Tienes que comunicarte con ellos, tienes que reconocerlos, porque básicamente pagan mucho dinero por estar ahí. Si vas a poner el bate y la pelota, habrá trabajo para ti en alguna parte, ¿verdad? Seguro, definitivamente. Eso hiciste el año pasado con Chicago. Sí. Si me estás diciendo que puedes hacerlo, ¿por qué no hay trabajo para ti?
¿Todavía puedes hacer esas cosas? No puedo darte esa respuesta ahora. Todo está en el libro. Hay una respuesta definitiva a eso. Y una vez que escuches la respuesta y la explicación, definitivamente dirás que sí. La razón por la que escribí el libro fue porque quería que mis fans y la gente entendieran qué me pasó. Porque de repente, a los 36 años, desaparecí del juego. Y si miras mi primer año de estadísticas, obtuve el novato del año y el MVP. Mira mis últimos 5 años. De hecho, son mejores que mis primeros 5 años. Jonrones, promedio, bateo, porcentaje de base, todo es mejor. Entonces, ¿cómo de repente a los 37 años desaparecí? No pude encontrar trabajo. Nadie me quería. No podemos tocarte. Ninguna organización dijo nunca, eres demasiado mayor o ya no puedes jugar. Era simple. No podemos tocarte. Fui a una prueba abierta para los Dodgers. Nunca lo olvidaré. Una prueba abierta, es decir, para el público. Cualquiera puede entrar. Allí estaba la sorda. Creo que corrí el segundo mejor tiempo en el campo. Golpeé extremadamente bien. Y luego los medios cubrieron esto. Así que una vez todo dicho y hecho, los medios le preguntaron a la sorda. ¿José Canseco entrará en el equipo? La sorda dijo... Parece que está fuera de forma. Esa fue una bofetada en mi cara porque nunca he estado fuera de forma en toda mi vida. ¿Y cómo consigues el segundo mejor tiempo en el campo si no estás en forma? Para mí eso también era decir indirectamente, José, nunca vas a volver al juego. No importa lo que hagas, no importa si estás en forma, no importa nada, no te dejaremos volver a entrar. La sorda es conocido por dar, ya sabes, citas muy directas a las personas. En un tono rencoroso, y para eso eran. En ese punto me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de volver al béisbol. De ninguna manera me permitirán volver a jugar. Y todo esto fue antes de que escribiera el libro. Todo fue para enviar un mensaje a todos los jugadores. José Canseco introdujo esteroides en el juego. José Canseco les enseñó a los jugadores, a los entrenadores. Perdimos el control de la estructura salarial, lo queremos fuera. ¿No trajiste esteroides al juego? Bueno, si ya estaban allí, nadie había logrado lo que yo había logrado con ellos. Así que no es el hecho de que estés usando una sustancia, es el hecho de que lo lograste con la sustancia, lo que realmente importa. Sí. Para mí... Ese fue el último clavo en el ataúd. Y sabía que no había ninguna posibilidad. Entonces dije, vaya. ¿Qué debo hacer? Simplemente... ¿Me voy? ¿Callarme y no decir nada relacionado con el espíritu del béisbol con solo 37 años? El MVP de la Liga Americana de 1988 acaba de tuitear, bienvenido al infierno. Sabes, la MLB podría haber tomado este camino. Podrían haber dicho, escucha, José. Por cierto, me reuní con la asociación de jugadores. Les dije, por favor, ayúdenme. Esto es lo que está pasando. Dijeron, no podemos ayudarte. Jugadores como Alex Rodríguez y otros jugadores se acercaban a mí. José, ten cuidado, te están excluyendo. Les dije, lo sé, pero no puedo hacer nada. Lo intento, pero no puedo. Lo intenté todo. En ese momento nadie se comunicaría conmigo, nadie me ayudaría. Incluso mi propia asociación de jugadores me dio la espalda. Hablé con Don Fer y me dijo, no hay nada que podamos hacer. Vaya, se supone que mi propia asociación de jugadores debería protegerme y darme consejos y ayudarme. Vaya, asombroso. Nada, en blanco. Luego dije... ¿Cómo puedo hacerle saber a la gente lo que me pasó? Yo simplemente no puedo desaparecer así. La gente tiene que saber lo que pasó aquí. Entonces empecé a contemplar. Escribir el libro Just. Solo se suponía que iba a empezar con la historia de mi vida y lo que pasó. Las transcripciones iniciales llevarían los nombres de los jugadores. No.
No pensé que necesitara llevar los nombres de los jugadores porque ellos eran mis amigos y compañeros de equipo. Cuando me reuní con HarperCollins, conocí a Judith Reagan mientras estaba en HarperCollins. Le conté sobre el libro y ella dijo, sí, sería genial. Salieron mis primeras transcripciones y dijeron, Número uno, no vamos a imprimir esto. Porque nadie te va a creer. Para que te crean, tienes que tener nombres. Al principio, creí que HarperCollins, Judith Reagan no me creyeron. Pensaron, ¿por qué no puse los nombres? No, no estás diciendo la verdad, es una locura. No hay manera. Al final, me vi obligado a que la única manera de sacar esto al mercado y valorar el libro era publicar el libro si mencionaba nombres. Y créeme, cuando mencioné nombres, esa fue la punta del iceberg. Pero querían nombres específicos, personas involucradas, jugadores con los que había jugado y demás. En ese momento me invadió una emoción de ir hacia las grandes ligas de béisbol. Mi dirección no era hacia los jugadores, pero estaba muy concentrado en lo que el béisbol me hizo. El juego que amo me dio la espalda. Así que creo que mi ira me controló por completo al tomar la decisión de poner a los jugadores. Pero mi ataque no fue contra los jugadores. Mi ataque fue contra las grandes ligas de béisbol. Creo que los jugadores eran un vehículo para llegar a la MLB. Y todo el proceso intermedio, juro que fue, quiero decir, saltar de una situación a un jugador, recordando cosas buenas, cosas malas, recordando las grandes ligas de béisbol. Es como si tuviera un diablo y un ángel en el hombro. Y el diablo diciéndome, hazlo, hazlo, hazlo. Tienes que atacar a esta gente por lo que te hicieron. Y el ángel decía, perdona y olvida, no lo hagas. Estaba destrozado por dentro. Y en un momento casi me doy por vencido. Y este tipo diciéndome, no puedo creer quién lo hizo. Quiero decir, fue como una pesadilla. Me sentía como si fuera dos personas en ciertos momentos. Y pasar completamente del odio al perdón. Porque escribo algo de alguien. Y recuerdo que pasé un buen rato con estos chicos. Así que las emociones estaban en todas partes. Estaba completamente destrozado por dentro. El libro me tomó un tiempo escribirlo porque realmente lo escribí. Pero incluso a veces lamenté mencionar a tipos como Mark McGwire, que eran compañeros de equipo y amigos míos. Pero al mismo tiempo estaba este enojo hacia las grandes ligas de béisbol por lo que me hicieron. Y supe que podría haber tomado un camino diferente. Sabía que podían haber hablado conmigo. Sabía que podrían haberme apartado. Sabía que podrían haberme respetado como ser humano. Y decir, José, ¿cómo podemos solucionar esto? Y es como si tu propio padre te abofeteara. Cuando jugué con ellos, no podía creer lo que acababan de hacer. Me cerraron las puertas. Sin explicación. Nada de nada. La asociación de jugadores no hubo ayuda con ellos. Y se supone que son la maldita asociación de jugadores. Se supone que debían trabajar en mi nombre. No lo podía creer. Las cosas que suceden en las grandes ligas de béisbol. Y estoy seguro de que algunos jugadores pueden dar fe de ello cuando son excluidos. Por ejemplo, Pete Rose. Quiero decir, él apuesta. Supongamos que apostó en otros equipos que no tuvieron resultado en su situación. Sigue siendo el excluido. El mejor bateador. Él dispara. Punto. Allá va, fuera. Y estos idiotas, vamos, quieren excluirme del Salón 41, de la Fama. 92. ¿Es eso algún tipo de venganza? ¿Lo están usando como ejemplo? Eso no debería ser el... Ese no debería ser el estilo americano. Nunca habrá otro Pete Rose. Quiero decir, lo que logró es increíble. Y tienes a un idiota allá arriba que básicamente nunca ha jugado, que no sabe nada sobre el juego. No, ya sabemos, te usaremos como ejemplo para siempre. El momento fue abrumador. El hermano de Pete, David, rodeó a su madre con sus brazos. Se abrazaron y lloraron durante los siguientes minutos. Fue más grande de lo que la mayoría, tal vez incluso a Pete Rose, habría imaginado. Los fans dijeron gracias por esperar. Luego dijeron gracias por los recuerdos. Es un recuerdo que Cincinnati nunca olvidará. ¿Por qué si el béisbol es tan poderoso, no se repara a sí mismo? Tú lo dijiste, porque es muy poderoso. Esa es la clave. Porque es muy poderoso. Se volvió poderoso sin repararse a sí mismo.
se volvió poderoso haciendo lo que quiere. Ese es el problema. Cuando me presenté ante los miembros del Congreso, pensé con seguridad que algo iba a pasar. Quizás algún jugador iba a hablar con la verdad. O alguna forma de verdad, no negarlo todo por completo. Pero creo que los miembros del Congreso realmente se dieron cuenta de eso. Creo que no son estúpidos. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Es por eso que alguien pidió la prueba de Rafael Palmeiro. Y las grandes ligas finalmente tuvieron que exponer a Palmeiro a la luz pública. Y creo que Palmeiro aprendió la lección de que no hay un solo jugador más grande que la Liga Mayor de Béisbol. Que en cualquier momento, cualquier jugador podría ser utilizado como conejillo de indias o chivo expiatorio o sacrificado en el nombre de las ligas mayores de béisbol. Entonces, ¿a quién tenías de tu lado? Mi abogado, yo, y eso es todo. ¿Tu manager? Nadie más. Eso. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Dónde estaba? Yo, no, mi papá sabía lo que pasaba. Hablé con él brevemente sobre eso. Él dijo, solo haz lo correcto. ¿Y lo hiciste? Y dije la verdad. Y eso es todo lo que tenía. Ya sabes, yo mismo tenía mi verdad. Yo estaba luchando contra un ejército que llamamos Ejército de las Tinieblas. Ejército de las Tinieblas. Era el Ejército de las Tinieblas. Era un ejército de mentirosos. Así que cuando los mentirosos fueron llamados mentirosos, ¿no fue tu culpa que mintieran? Creo que al final eso fue lo que pasó. Creo que eventualmente, cuando pasó el tiempo, creo que todos lo vieron, ¿sabes? Parece que a la gente realmente no le importaba. No importó. Creo que las grandes ligas de béisbol es el mejor deporte del mundo. El deporte más poderoso del mundo. Y si realmente lo miras, siempre no solo sobrevive, sino que se esfuerza. Ha mejorado. Mira la televisión. Ahora mira los nuevos estadios. Aumentan los seguidores. El juego es mejor hoy que nunca. Especialmente lo monetario, financiero, fanáticos de la audiencia, salarios de los jugadores. Todo el mundo se beneficia de ello. A diferencia de cualquier otro deporte del mundo, el béisbol lo hace. Mi adicción era el béisbol. La gente dice, oh, no, eres adicto a los esteroides. No, mi adicción era el béisbol. Por la temporada baja, entrenamiento de primavera, los olores, los aromas, los estadios, las luces, los fanáticos, obviamente las finanzas. Lo es todo. Todo el proceso del béisbol. Tuve la suerte de tener la capacidad de golpear una pelota de béisbol. Quería ver hasta cuánto un humano podía golpear en el béisbol. Y lo hice varias veces. Pero entiendes el alcance. Creo que la adicción te mantiene joven. Quiero decir, esos recuerdos te mantienen joven, pero hubo muchos malos recuerdos involucrados. Entonces, ¿cómo se filtra lo bueno de lo malo? Es muy difícil. Creo que las constantes pesadillas que tengo no me permiten realmente filtrar los malos. Es difícil. ¿Amas el béisbol? Sí. ¿Te gusta golpear una pelota de béisbol? Lo amo. Más de lo que la gente puede imaginar. Multiplicado por el infinito. Absolutamente. El mejor juego del mundo. ¿Eres un sobreviviente? Creo que sí. Yo creo que cada uno lo es a su manera. Dependiendo de lo que pasen en la vida. Definitivamente. Mi historia es realmente simple. Hice una promesa. Y no rompo mis promesas por nadie. No importa lo difícil que fue cumplir esa promesa, lo hice. Bueno, en un momento, José, fuiste el mejor jugador. Lo fui. En un momento cumplí mi promesa y fui calificado como el mejor del mundo. Es un juego duro. La golpea. Y ahí va. Número 45 para José Canseco. Abajo en Loreto hay una línea que divide a dos países.
Para José Canseco, hay una línea que divide dos experiencias de vida diferentes. De campeón de la Serie Mundial y usuario de esteroides, a un hombre que busca perdón y la oportunidad de volver a jugar. De los desfiles de la victoria al desalojo, José Canseco ha encontrado la manera de volver a la caja de bateo por la oportunidad de ayudar a otros a aprender de sus errores. Me encantaría ser manager de un equipo de grandes ligas de béisbol. ¿Lo crees? Lo creo. Estoy seguro de que sería más fácil ganar la lotería, pero todo es posible, quiero decir, si cumplí el 40-40 de una promesa, algo que nunca había hecho, ¿por qué no en algún momento en el futuro me convertiría en manager de un equipo de las ligas mayores? No cualquier equipo de béisbol, las ligas mayores, sería interesante. Go through life with a little sunshine, a day of rain. Clouds drift in and out, sometimes happiness, sometimes pain. Life can be simple, and nature be so cruel. You take a life, give another, maker be the one that rules. Little things at once seem a lot bigger to another. Trust that your heart will beat and bring faith into your brother. Say a prayer, look deep into the sky, open your eyes. 'Cause when the day comes, you gotta call the maker. Puedes perdonar totalmente a alguien. En algún momento todo el mundo comete errores.